Lo que sí es cierto es que la música nos lleva a muchos lugares. Piénsalo, porque sí es. Y Alfredo Labordet nos habla del año 1983 y qué es lo que estaba ahora sí como que en plenitud en la cuestión musical. Chéquelo. El Cosmovito, yo te quiero, Pau. Ven, amor, ven, mi vida, yo te quiero. ¿Qué tal, amigos? Te vuelve la vida. Un saludo en esta mañana. Y en décadas, hoy escogimos un sensacional año. El año de 1983, la década que trajo el CD de lleno, la invasión satelital, la invasión británica también en cuanto a la música. Seguramente se acordarán muchos de aquel lejano 1983, 27 años en el tiempo. Y aquí les presento lo que fue un clásico de aquella década. Para muchos, la canción de la década. No sé usted si me está viendo hoy qué piense, porque puede ser la opinión dividida. Fue el último disco de The Police en aquel lejano 1983. Era Synchronicity. Y aquí estaban Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. Esto se llama Every Breath You Take. Este 1983, usted seguramente se acordará y lo debe tener en casa, el vinil de Thriller, y me refiero al álbum de Michael Jackson, que justamente este 2010 acaba de cumplir un año de fallecido. En pleno 1983 aparecía el segundo sencillo de aquel álbum Thriller, la melodía era Billie Jean, y en mundo de la música, en el video, irrumpió en el canal de música y dio una fuerza y un punch al tema en todo el mundo. Aquí lo recordamos, Michael Jackson, Billie Jean. Los 80s brillaron con muchas bandas sonoras, soundtracks del cine, a escucharlas en casa, a llevarlas ya en el estreno del CD y los pocos viniles que salían. 1983 vio el estreno de una película, Flashdance. Aquí en México, ¿se acordarán? Le pusieron Electrodanza, no sé por qué, pero bueno, aparecía esta chica Jennifer Beals en el rol estelar y una canción sonaba muy fuerte en la radio en ese año del 83. Me refiero a Irene Cara con Flashdance, What a Feeling. La música en inglés, también de aquel lejano 1983, estaba el príncipe de la canción, José José, que le cantaba el amor y a tantos temas que volvieron a la pareja, el sentimiento. ¿Cuántas personas, cuántas parejas se casaron, hicieron compromiso, sellaron un amor con estas melodías de José José? En 1983, el príncipe de la canción con gran voz, Lo Dudo, aquí lo recordamos. José fuera poco el romance de aquel 1983, otro joven artista empezaba a dar mucha fuerza en aquellos años. Fue en los 80s el gran boom de Emmanuel, y en ese 83 tenía el disco El Rey Azul en el mercado. Emmanuel también le cantó al amor. ¿Cuántas personas se enamoraron con él? ¿Cuántos buenos clásicos en español de Emmanuel? Aquí lo recordamos con esto que se llama Si ese tiempo pudiera volver. Emmanuel, 1983. Tan solo con 5 temas de ese 1983. Por delante vendrán más recuerdos del pasado, más décadas que visitar y, por supuesto, aquí en Vuelve la Vida, la nostalgia con ese flashback audiovisual lo tienes aquí por Telever. Soy Alfredo Labordet, pendientes con más décadas en Vuelve la Vida. Gracias.